soy su hijo, porque soy su hijo. ¡Fuerte! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Nuestro Dios y lo siente en su corazón. El día es bueno, el clima es bueno en este momento, así que háganse a la idea de que va a estar acá escuchando palabra de Dios por un rato, que va a equiparlo para hacer la voluntad de nuestro Dios. En el libro de Efesios hay dos porciones de versículos que estaré tomando solamente como base. Estarán apareciendo, pero antes de hacerlo quiero recordarles que se me olvidó la semana pasada, algunos se dieron cuenta, quizás no. Entramos en el devocional de Levíticos y vamos, para aquellos que ya lo iniciaron, regrese con nosotros y empecemos con el capítulo 1 al 7.
Levíticos 1 al 7. Son los escritos para esta semana y para nuestros devocionales. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y así vamos a dar inicio con Efesios capítulo 4, verso 23. Y dice la palabra de nuestro Dios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo 24, porción dice: y vestíos del nuevo hombre. Voltea a su hermano que está a su lado y dice: el Señor te recomienda, renuévate en el espíritu de tu mente y ve y vístete del nuevo hombre. Amén. Vestidos del nuevo hombre. Eso es lo que el Señor nos recomienda a cada uno de sus hijos para este año 2018. Y nos lo recomienda siempre, pero yo creo de todo corazón que estamos en un año donde el Señor va a hacer una transferencia de muchas cosas del mundo secular al mundo espiritual, con el fin de equipar a la iglesia para el encuentro con Jesucristo, que está muy cercano. El Señor nos da ejemplos en los evangelios que nosotros pusiéramos atención a las señales que nos rodeasen para saber el momento de su retorno. Y creo que si usted y yo le ponemos un poquito de atención, nos daremos cuenta que las señales que estamos viendo en nuestros últimos tiempos reflejan o manifiestan el acercamiento del Mesías. Así que podemos decir con toda la seguridad del mundo que tú y yo estamos más cerca de la vida eterna que cuando creímos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hemos cruzado este año 2018 y las bendiciones que nos espera son extraordinarias. No todos tendrán parte en este derramamiento de bendiciones, y estoy hablando de las de salud, de paz, de armonía, de éxito en muchos negocios, empresas, en todo lo que los hijos de Dios pongamos en nuestro corazón, y sobre todo en lo espiritual, pero también en lo económico. Seremos prosperados y el Señor hará transferencia de muchas cosas que los enemigos tienen para entregárselas a los hijos de Dios. Si usted está de acuerdo, bendígalo con su ofrenda de palmas. Dice la palabra que Él entrega o le da a los pecadores el afán de amontonar dinero, de trabajar y amontonar dinero. ¿Para qué? Con el final o la meta de entregárselos a los hijos que aman a Dios, aquellos a quien Dios ama. Ahora, quiero mencionar algún ejemplo. Según en los estudios seculares de negocios en el mundo, hablando en los países ricos y los países pobres, de todo el porcentaje de negocios que inician el año, solamente el 50% logra sobrevivir el primer año. Y 70% logran sobrevivir, el 30% logra sobrevivir el siguiente año. Pero a los 5 años han desaparecido de los negocios iniciales el 80%, solamente quedando un 20% a los 5 años. Pero tal parece que los estudios que se hacen en los diferentes países de la tierra, solamente sobreviven más de 10 años un 10% de los negocios iniciales de un año. Al transcurrir 10 años han desaparecido el 90% de ellos. Y usted se va a preguntar qué tiene que ver eso con nosotros. Bueno, en los estudios que se hicieron, el pueblo cristiano hizo los mismos estudios y salieron con este resultado. Increíble, no conocían, yo creo, esto, pero salieron con el mismo resultado: que el 50% de los cristianos iniciales en un año desaparecen, en 2 años desaparece el 70% de ellos, desaparecen de su comunión con el Señor, de estar yendo a una iglesia. Para los 5 años solamente queda el 20%. Y al final de los 10 años siguen sirviendo al Señor un 10% de 10 años en adelante. De manera que hoy en este día yo quiero comunicarte y exhortarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu lucha no sea por sobrevivir como cristiano. Porque el día que el Señor te llamó para la eternidad. No para un año, no para 2 años, no para 5, no para 10, no para 50. Te llamó para que fuese su hijo toda la eternidad. Amén. Ahora, hemos cruzado
cruzado este año 2018 por la gracia de nuestro Dios, y el Señor, yo confío, porque el Señor ha estado trabajando en mi corazón, como de seguro en el de ustedes, pero siento en mi espíritu que Dios ya ha entregado muchas cosas para cada uno de nosotros. Depende de ti y de mí si queremos poseerlas, queremos tomarlas. En el libro de Deuteronomios, capítulo 9, versículo 1 y 2, encontramos una frase muy interesante que nos dice así: oye Israel, podríamos cambiar el nombre de Israel por la iglesia Cristo viene en esta mañana, y decir: oye iglesia Cristo viene, tú vas hoy a pasar al Jordán. Nosotros ya hemos pasado a este año 2018, ¿cuántos estamos de acuerdo? Aquí estamos, va. Muy bien, a pasar el Jordán para entrar. Una palabra clave quiero que es la que se lleve usted en su corazón en esta mañana. De todo lo que aprenda en este día, llévese esta palabra. Esta palabra debe de quedar en su corazón ahí. Hoy vas a pasar al Jordán para entrar a qué, a desposeer. Repítala conmigo: desposeer. Desposeer significa que no vamos nosotros a estar pidiéndole a nuestro Dios, porque es el error teológico que comete mucho la iglesia, que dedica mucho de su tiempo pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios algo que ya el Señor nos ordenó que fuésemos a tomar. Es como si te encontrases en tu casa, sentado en tu sofá, teniendo y sediento del agua, sabiendo que tienes agua en el refrigerador o por allí en tus vasijas, y estás pidiendo a alguien que te dé agua cuando tienes toda la libertad del mundo de ir a tomarla. ¿Sí? Ya el agua existe, ya la tienes. De igual manera, el Señor nos está dando una orden. Tú vas a entrar en este año, en este caso interpretándolo, haciendo el paralelo, a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Vamos a desposeer aquellos que son más fuertes que nosotros, y estoy hablando de un mundo espiritual, no estoy hablando de un mundo físico. Dice: ciudades grandes y amuralladas, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Ponga atención en el versículo 2: un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir que ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Ponga atención a algo que debe de llamarle la atención. El Señor, a través de su palabra y en este día por medio de mí, nos está diciendo a la iglesia: Cristo viene, han entrado a la tierra y van a tener que desposeer. Desposeer lo que el enemigo tiene, yo ya lo reconquisté en la cruz del Calvario, todo es de él, ¿sí? Pero tú tienes que ir a pelear por él. Tú tienes que luchar. Ahora, ponga atención en una expresión que se nos pasa muy por alto casi en la mayoría de los casos cuando leemos la escritura. En el versículo 2 dice: hijos de anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Diga usted: yo tengo conocimiento. ¿De qué tenemos conocimiento con respecto de este año 2018? ¿De qué tenemos usted y yo conocimiento? De que las cosas no son sencillas, no son fáciles. De que el dinero lo poseen un número pequeño de la tierra, de que los gobiernos controlan nuestra forma de que usted y yo pensemos en parte, de que el mundo secular tiene casi el mayor control de todo lo que nosotros en parte hacemos. Tenemos conocimiento, no será fácil, no es sencillo, porque estos son unos gigantes. Son seres o son dominios que controlan el sistema. Pero el Señor nos está hablando a través de su palabra: tú vas a ir a desposeer. Tienes que hacerte a la idea. Ahora, Israel, para que podamos entender la situación de nosotros y para hacerla paralela con la de Israel, Israel, dice la historia bíblica, nos narra de esta manera que Dios les ordenó cuando salieron de la tierra de Egipto que fueran a la tierra de Canaán. Según los historiadores y los teólogos nos dicen, el proceso de tiempo que se llevaría al pueblo de Israel con sus niños, sus mujeres, sus ganados en camino yendo hacia Israel, y con sus paradas y sus descansos, sus días de dormir, etcétera, sus noches, haciendo los cálculos, estos hombres salen con un promedio de tiempo de 40 días, 38 o 40 días.
Sin embargo, usted y yo conocemos por la Biblia que duraron 40 años. En esos 40 años, Israel hizo 44 movimientos para ir a la tierra. O sea que podemos hacer una matemática que más o menos Israel cada año hacía un intento de moverse hacia la promesa. Cada una vez al año menos, mínimo, hicieron intento de moverse a la promesa, lo intentaron. Sin embargo, nosotros conocemos por la Biblia que al llegar al pueblo de Israel después de 40 años, solamente llegaron dos personas de arriba de 60 años, de los hombres. Solo dos personas, Josué y Caleb, que eran mayores de 20 años, duraron 40 en el desierto, llegaron arribita de los 60 años. De ahí para adelante, todas las generaciones que salieron de la tierra de Egipto, toda pereció. Dice 60 años es un número de años bastante alto. Recuerde que el promedio de vida en el pueblo de Israel en ese tiempo era entre los 100 y 120 años. De menos, quiere decir que solamente llegaron a la mitad de su existencia que debían de durar conforme el promedio de vida. Algo los afectó. ¿Y qué fue lo que los afectó? Dos cosas principales. Y no quiero que usted se lo eche pues ya atrás de sus hombros y lo tire, sino que se lo eche al corazón en este día. Dos cosas afectaron al pueblo de Israel para tener estas dificultades por 40 años. Y número uno fue la murmuración. Como decimos allá por la tierra, nosotros eran muy chismosos. No se encuentra nadie aquí de que tenga esos indicios, ¿verdad? O esas inclinaciones. Esos están allá en Houston, dice el hermano Alfonso. Y es más, les queremos dar un poquito más para allá, aventarlos al desierto, ¿verdad? Sí, sí. Murmuradores, chismosos, se quejaban de todo y por todo. A pesar de tener lo suficiente para sobrevivir, tener una, cada vez que se amaneciera, sacar una hamaca. No sabían de lo que los indígenas acá hacían. Si no se hubieran preparado una hamaca y ponerla afuera de la casita de campaña, decirle a los muchachitos por ahí: hijos, corran, tráiganse el maná, traigan el agua. Ahí está el maná tirado en el suelo, el agua saliendo de Cristo que está ahí como roca gigantesca. Tráiganselo, vayan y saquen tomen la leche de las ovejas y de las chivas por ahí. Vengan, preparen acá juntamente con su mamá. Y yo aquí voy a descansar un rato. ¿Sí? ¿Cuál de todas estas cosas? Tenían lo suficiente, pero no entraron. Número uno, porque eran chismosos. Voy a cambiar el orden. Murmuradores, dice la Biblia. Y número dos, y aquí es donde está la cosa un poquito tensa. Número dos, manifestaron de continuo un espíritu de rebelión en contra del líder. Para usted, y usted y yo lo podemos entender, qué bárbaros, qué, pues dicen en mi tierra así de una forma brusca, qué brutos estos. ¿Sí? ¿Cómo se ponían en contra del líder de Moisés? Cuando usted y yo miramos a Moisés de aquí hacia atrás, miramos a un gigante, a un hombre equipado por Dios, ungido por Dios con una meta específica, que llevar al pueblo a la tierra, ¿estamos de acuerdo? Usted y yo lo miramos de esa manera. Pero ellos no lo miraban de igual forma, porque Moisés ahí estaba con ellos. Miraban cuando se trastabillaba, se caía. Miraban cuando andaba sin rasurarse, es más, no se rasuraban. Miraban que no se peinaba, posiblemente con el mismo manto. Y lo de seguro que había momentos en los cuales lo despreciaban. Pues qué tiene Moisés de diferente a nosotros. Es más, Coreb y su sequito le dijeron: aquí todos nosotros somos santos también, no nomás tú y Aarón. Si todos somos santos, no era problema de que no fueran santos. El problema que tuvieron era que se levantaron en contra del hombre establecido por Dios para guiar al pueblo. Nosotros somos siervos, el mundo del enemigo y usted y yo de Cristo. Y estamos aquí no para imponer nuestras condiciones y nuestra independencia, sino para obedecer lo que el Señor, creador del universo que nos adquirió, nos ha ordenado que hagamos. Amén. Yo sé que algunos están así: qué conveniente, pastor, usted es la autoridad aquí. Qué bien está ese asunto para usted. También lo estaba para Moisés y le fue en feria. Déjeme decirle,
que aquí todos nosotros estamos para servir los unos a los otros, pero para obedecer el orden y el patrón de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestra guerra y nuestra lucha en este año 2018 no es con el vecino, no es con el hermano, no es con la hermana, no es con el líder, no es con la autoridad espiritual, sea en tu sector o sea aquí en la misma iglesia. Nuestra lucha la vamos a encontrar un poquito más adelante. Es muy interesante, mucho muy interesante. Vamos les voy a invitar. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel no tuvo necesidad en el desierto. Tuvo pan, tuvo carne, tuvo agua, descanso hasta, ¿verdad?, hasta el fastidio. No tuvo necesidad de ropa. Es más, creo yo que la línea esta que ponen aquí en el pantalón, mire la mía que marcada se encuentra hoy en este día. Y mi esposa está enferma ahorita en este momento, pero estoy pidiendo al Señor que la sane. Pero mire qué bonita se ve la línea. Mi hermano Jorge siempre me presume la línea que trae el pantalón aquí. Y me dice: ¿cómo está la suya, pastor? Pues la mía, pues no hay nadie que la haga. Le digo: si no me la hacen en la fábrica, va a estar difícil la cosa. Sí, pero yo creo que los judíos hasta la línea tenían ahí. No se les acababan la ropa. No encontramos ahí que las mujeres anduvieran haciendo aquello. La ropa estaba perfecta. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios se encargaban de ponerle la línea, traérselas bien al tiro, como dicen por ahí. Bendiga a nuestro Dios. Yo sé que algunos están diciendo: ay, está exagerando, pastor. Si queremos vivir en el desierto, hay una promesa de parte de nuestro Dios en el libro de Hebreos que se menciona ya en el libro antiguo, en el Antiguo Testamento. Dice: no te desampararé ni te dejaré. Si queremos vivir en el desierto, el Señor nos prometió no dejarnos y no desampararnos. ¿Sí? De manera que podemos vivir en el desierto. Si una persona quiere seguir murmurando y quiere seguir siendo rebelde, pero quiere servir al Señor, quiere seguir siendo de Dios, puede, asegúrese que todo está tranquilo. Dios le va a proveer de alimento, Dios le va a dar las cosas necesarias, pero va a tener que quedarse otro año más en el desierto. Pero aquellos que queramos conquistar lo que ya Dios ha ordenado al enemigo que nos entregue, pues póngase listo, porque lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levantémonos, iglesia, en este año 2018, porque la gloria de Jehová ha venido sobre nosotros. Claro que es un pasaje mesiánico, pero ponga atención: la gloria de Jehová no ha venido en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, la gloria de Dios viene en nosotros. Quiere decir que ese tesoro, ese ser espiritual nuevo que nace, está dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que el Señor ha puesto ese tesoro en vaso de barro. Pero acá el profeta Isaías dice: la gloria de Jehová, la gloria, diga usted, la gloria de Jehová ha venido sobre vosotros. Sobre es algo muy interesante. Siempre que usted estudie la Biblia, investigue esas pequeñas cosas. Cuando dice nosotros, está diciendo dentro. Dentro nadie la puede ver. Está ahí durmiendo para el uso en el momento que se requiera. Pero cuando dice sobre vosotros, está para usarla instantáneamente. Porque los enemigos miran la gloria de Jehová sobre nosotros. De manera que los enemigos se aterrorizan cuando ven la gloria de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Amén. Ahora vamos a confrontar unas cosas. Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Marcos. Va a estar apareciendo en la pantalla, en el capítulo 4, versículo 35. Y vamos a leer una porción bíblica que nos da ejemplos el Señor, para que usted y yo estemos alerta qué es lo que vamos a hacer. Este día, o ese día del cual vamos a hablar en este momento, llega, en ese momento llega la noche, pero es el día, creo que el pueblo, los judíos, me estoy adelantando mucho, creo que fue el momento en que los discípulos tuvieron más éxito. Fue el día más exitoso de los discípulos al lado de Cristo. Fue el momento que podemos decir que una iglesia, en todos sus servicios y eventos, se puede tomar uno como el que tuvo más éxito, en el cual hubo más gloria de Dios. Bueno, este día fue el de más glorioso para los discípulos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Acababan de estar en un monte donde Jesucristo, con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 hombres, sin contar a los niños ni las mujeres. Yo siempre salgo con un promedio, una matemática de aproximadamente unos 20,000.
principalmente si aquellos judíos eran más o menos a la forma de los mexicanos y de los hondureños y de los salvadoreños, los guatemaltecos, los dominicanos, los puertorriqueños, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera que eran aproximadamente unos 20,000. Y después de darles alimento a 20,000, imagínese usted la experiencia que tuvieron los discípulos viendo a una congregación de 20,000. ¿No cree usted que estaban contentos y felices? Es más, estaban, yo creo, ansiosos de agarrar los ofrenderos y decir: Señor, ¿no quieres que levantemos una ofrenda aquí? Porque aquí nos queda para el resto del ministerio. Bueno, cuando terminen ese momento, escuche, va a iniciar un día. El Señor les muestra su momento más glorioso con sus discípulos para luego enseñarles lo que tienen que hacer enseguida, lo que tienen que hacer este nuevo año, esta nueva embate en contra del enemigo, para que aprendan a cómo se deben de desenvolver los discípulos del Señor. Encontramos en Marcos capítulo 4 verso 35: aquel día, cuando llegó la noche. Conocemos nosotros que la noche siempre es algo que va a dificultar las cosas. Es el momento donde los enemigos empiezan a tomar más fuerza. Les dijo: pasemos al otro lado. Dígale a su hermano que está a su lado: ya terminó el año 2017. La noche ya llegó. Ahora pasemos al otro lado, a este año 2018. Muy bien. ¿Qué es lo que les va a enseñar el Señor? Algo que viene desde Deuteronomios como promesa. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, otros grupos religiosos también que andaban por ahí. Pero lo importante es la barca de Jesús. Siempre la única importante es la barca de Jesús. Usted y yo nos encontramos por su gracia en la barca de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Muy bien. Y despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37: pero se levantó una gran tempestad de viento. La palabra viento, si usted conoce unas expresiones hebreas, viene de la expresión ruja, que significa espíritu. Por ejemplo, el Espíritu Santo en hebreo se dice Ruach Kodesh, que significa Espíritu Santo. So, cada vez que hablamos del Espíritu, hablamos de viento. La palabra ruja o espíritu y viento es una palabra que se expresa de la misma forma en el idioma original. Y dice, perdón el versículo, pero se levantó una gran tempestad de viento. De demonios, podríamos decir, de espíritus. Y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Vamos a pasar, ya hemos pasado al año 2018. Vamos a tener que confrontar dificultad. Pero esto no nos debe de atemorizar. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos debe de motivar. Mira el versículo, vamos al versículo 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Acaban de tener un evento muy especial. Ahora se han confrontado en una situación difícil al cruzar el agua, el mar de Galilea, donde los discípulos sintieron primeramente temor, después duda, pero al final del asunto, después que Jesucristo reprende el viento, ellos sintieron felices, descansaron, respiraron y van a entrar a la tierra donde ahora van a conquistar. Vamos a entrar a la tierra este 2018 donde vamos a qué, a conquistar. Muy bien, versículo 1: vinieron al otro lado de la mar, a la región de los gadarenos. Y el 2 dice así: y cuando salió él de la barca, enseguida, diga usted, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ponga atención, inmediatamente que ellos hicieron la decisión de pasar al otro lado, al desembarcar, inmediatamente vino en contra de ellos, adelante, a dirigirse a ellos, un hombre que estaba poseído por espíritu. ¿De dónde salió? De los sepulcros. Diga usted, sepulcros. La palabra sepulcro en el original hebreo es una palabra que se expresa Seol. Seol, que significa también, una traducción, interpretación teológica, que significa infierno.
Es la misma expresión cuando usted dice ajena o dices infierno o dice Seol. Es la misma expresión que se usa de momentos diferentes según lo que están hablando. Pero el Señor nos está dando a entender algo, que inmediatamente cuando tú haces la decisión de ir a desposeer, va a venir en contra tuya, ¿quién? El enemigo. Salió al encuentro. Inmediatamente, tan pronto pusieron el pie, vino alguien del infierno, de los sepulcros, poseído por el demonio, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Déselo a nuestro Dios. Jesús les va a dar una enseñanza a los discípulos, porque los va a mandar unos días más tarde. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Cuando usted se lance a tomar posición de lo que ya Dios le ha entregado, le va a salir al encuentro el enemigo. Se le va a oponer, pero el enemigo conoce quién es usted. Usted es un hijo, usted es una hija del Dios Altísimo. Sí. Y vea lo que hace este hombre. Vea cómo se expresa en las expresiones siguientes: te conjuro, te conjuro por Dios que no me atormentes. La palabra conjuro también se traduce: te ruego. Te ruego en el nombre de Dios que no me atormentes, que no me hagas salir de esta región. Así se encuentran los enemigos que tienen posición, están apasionados de lo que le pertenece a usted, de su paz, de su salud, de su bienestar, del bienestar de sus hijos, de su ser querido, de su esposo y de su esposa. El enemigo tiene esas cosas, Dios ya se las quitó. La tierra de Canaán ya se la había quitado Dios a los cananeos, y le ordenó al pueblo de Israel que fuera a desposeerla. La mayoría de nosotros quisiéramos, hermano pastor, ¿qué le parece si pasamos allá al otro lado y a tomar posición? Y nos está esperando el Señor. ¿A cuántos les gustaría que le estuviera esperando el Señor con los brazos abiertos? Yo sé que aquí como que me los engaño un poco, ¿me entiende? Pero bueno, mire nuestra forma de pensarlo. Quisiéramos que al pasar a tomar posición de esas cosas, el Señor nos estuviera esperando, hijo, aquí con las manos abiertas. Y el que nos está esperando con las manos abiertas, es más, todas empuñadas, es el diablo. Y entonces el Señor no nos está esperando al otro lado. El Señor va con nosotros. El Señor va contigo. No interesa que esté esperando el infierno allá, el Señor va contigo. Ahora, pongamos atención a algo que ya conocemos en la forma de teológica de la Biblia. La Biblia nos enseña esto, porque el enemigo es más, deje terminarlo para que pueda entenderlo un poquito mejor, o lo pueda explicar un poco mejor. Dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Si tú pasas a tomar posición, quieres iniciar tu empresa o quieres tomar posición de tus papeles legales, es decir, pero eso no se puede si el gobierno, no te preocupes de lo que la gente haga, de que los líderes públicos hagan. Tú no estás sujeto a nada de eso. Tú y yo estamos sujetos a lo que Dios ordene. Sí. El problema es que nosotros nos alineamos tanto al sistema secular que actuamos muy similar a ellos y pensamos que las cosas vendrán a nuestro favor porque ellos lo permitan. No, las cosas vienen a ti y a mí porque Dios ya lo dijo y tú y yo fuimos a tomarlas. Pero no se puede, pastor. Mi consejo: no te lances, no nos lancemos a tratar de conquistar muchas cosas. Solamente pon la mira en una cosa, en dos o en tres, y dale fuego, échale ganas, lánzate por uno, dos, tres. Cuando tú pides mucho o quieres mucho, no sabes ni a qué tirarle. Ahora, Jesucristo, me llama mucho la atención cuando estaba estudiando esto, ¿por qué el Señor le preguntó nombre? ¿En cuál otra ocasión el Señor le preguntó nombre a los demonios que estaban? A ninguna, solamente es la única ocasión. ¿Por qué? Porque nos va a entender algo el Señor.
siempre. El Señor no escribe nada, no nos dio nada, así no solamente para poner palabras y rellenar oraciones. No, el Señor nos está revelando algo. El Señor nos dice en su palabra que uno de nosotros, equipados por el Señor, si pasamos al otro lado a tomar posición, tenemos la fuerza de que 1,000 de nuestros enemigos huyan delante de nosotros. 1,000. Ahora pon atención. Si uno de nosotros vamos a pasar al otro lado en este año 2018 y vamos a tratar de tomar las cosas, nosotros tenemos la capacidad de echar fuera o aterrorizar a 1,000 de nuestros enemigos, demonios. Pero viendo este asunto, no lograríamos tener éxito. Tendríamos que correr, dar la vuelta, inmediatamente brincar a la barca y volvernos otra vez a la tierra, o a encajonarnos o a encerrarnos otra vez en nuestro culto este diario o nuestro culto de iglesia. ¿Por qué? Porque este ser dice que es una legión. Una legión, según los estudiosos bíblicos, se componía más o menos de, hay diferentes números, pero cualquiera de ellos es grande. El más pequeño de ellos es de 6,000 romanos. De manera que este, lo mínimo que se podría hacer eran 6,000. Uno de nosotros no podemos derrotar a 6,000. ¿Por qué? Porque la Biblia nos otorga solamente 1,000. Pero si nos unemos con otro, si te unes con tu esposa o con tu esposo o con tu hermano o con tu hermana, tienes la capacidad de derrotar a 10,000. Sobrepasas este número de 10,000, de 6,000. Eso dice, esto está emocionante. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando los envió a los discípulos, cuando los envió a predicar el mensaje de vida, dice que fueran por las calles, fueran por las plazas, llegaran a los pueblos, a las provincias por allí, y los envió ¿de qué? De dos en dos. Y cuando regresaron los discípulos, venían pegando de brincos, así como cuando estábamos danzando hace un rato, algunos cuantos pegando de brincos y diciendo al Señor: ay, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetaban, contentísimos. Y el Señor dice: yo, cuando ustedes andaban haciendo eso, yo miraba caer al diablo como un rayo. Lo estaban aterrorizando, ¿sí? Lo estaban dominando. Iglesia de Jesucristo, el Señor nos ha dado autoridad. Solamente que tú y yo creamos. Amén. ¿De qué estamos necesitados? Aquí está el problema que tenemos. Aquí está el problema. Que por mayoría nosotros, en casi en todos los casos, cuando necesitamos algo, nos arrodillamos y le empezamos a pedir a nuestro Señor: Señor, dame un trabajo, Señor. Dame un trabajo mejor que el que tengo. Ese que tengo, ay, me tratan re mal y me pagan poco. Porque no, Señor, un trabajo. Y ayunan y lloran y etcétera. Y el Señor está mirándonos. Dijo: ya te di el trabajo. El trabajo, ve a desposeerlo. Ve a quitarlo. Una vez viene un hermano, ya está con el Señor, ya pasó con el Señor. Hermano Patricio Ibarra, padre de nuestro hermano Ibarra, está aquí por aquí. La muchachita que estaba tocando el saxofón es Ibarra, es nieta de él. Y estábamos construyendo ahí. Y me dice en esa ventana, y me dice: hermano pastor, yo vengo a que ore por mí. Y ore por mí y haga, a ver qué hace usted para que me den un trabajo. Nadie me quiere trabajo ya. Yo no, ya no, no, ese camión que tengo no me sirve. Y yo quiero, y voy a las compañías y me dicen: no hay trabajo. Y voy a otra y no hay trabajo. Y haga algo por mí. Y luego entonces le dije: mire, hermano, voy a orar, pero voy a dar una recomendación. Mañana, cuando usted llegue a ese lugar, al trabajo que usted quiera, busque el que usted guste, el que usted quiera, usted va y les va a decir: vengo a hacer el trabajo que me está esperando, el trabajo que tiene para mí. ¿Dónde le firmo? Y luego entonces le van a decir: Señor, no hay trabajo. No sé cómo que no está ese trabajo, cuando yo ya sé que ese trabajo está aquí. Yo ya tengo este conocimiento y yo ya sé que ese trabajo me está esperando. Entonces dice: ¿y qué va a hacer? ¿Y qué hago, pastor? Cuando me digan eso, usted se queda ahí. Mire, señorita o señor joven o lo que esté allí, usted le va a decir: yo aquí me voy a sentar. Cuando usted mire sus papeles y mire sus reportes, se va a dar cuenta que ese trabajo me está esperando a mí. Y
usted cree que no me van a echar para afuera? Digo, ya intentó todas las cosas, ahora vaya y haga esto que le estoy aconsejando. Entonces el hermano hizo eso. Llegó exactamente como se lo dije, le dijeron no hay trabajo. Dijo, bueno, no, hay un trabajo para mí, me está esperando el trabajo. Yo vengo, nomás deme el papel para firmarle y dígame dónde tengo que ir a trabajar, etcétera. No, señor, no hay trabajo. Bueno, aquí voy a esperar en esta banquita, es que había una banquita. Y ahí estaba y venían otros y entraban, no hay trabajo, y entraban y salían, nomás iban a llenar el requisito para cobrar el desempleo. Y él ahí estaba. Dice que como a las 11 de la mañana, 11 y media, la muchacha se le quedó mirando, es que era una joven, se le quedó mirando. Y le dijo, señor, ¿cómo dice que se llama? Me llamo Patricio Ibarra. Dice, acabo de recibir una orden para un trabajo. Un trabajo bueno, ¿usted cree que lo puede hacer? Señorita, vengo a hacer ese trabajo. Ya se lo dije. ¿Dónde le firmo? Aquí fírmele. Dice, y se va a este lugar, llena esta aplicación allí, y ahí lo van a estar recibiendo en la puerta. El hermano, como a los unos varios días, vienen bien contento. Me dijo, me estaba esperando el trabajo. Dice, es que el Señor ya nos lo entregó. Lo que quiere el Señor que hagamos es que usted y yo vayamos y desposeemos esa cosa, pero vayamos creyéndolo. Creyendo, lo que pasa es que usted y yo no, a veces no creemos, y el Señor pues no nos concede nada. Sí, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos por eso que revestirnos del nuevo hombre, desechar el viejo que está viciado. Amén. Proverbios capítulo 6:30. El enemigo es, ya se me terminó el tiempo en el reloj, pero afuera estaba poniéndose un poquito medio no apropiado para andar afuera. ¿Qué le parece si nos quedamos otro rato aquí? algunos dicen amén, y los otros dicen, le dijo el hermano a la esposa, ya por favor, hombre, ya vamos, no digas amén. Muy bien, Proverbios capítulo 6, versículo 30. Dice así: no tienen poco a ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Póngame atención. Los demonios que están controlando nuestras situaciones, si tiene hambre, que coman un poco de lo que hay. Pero si no tienen hambre, lo cual no tienen, entonces vamos a ver la otra porción. La otra porción es la que nos da respuesta. Pero si es sorprendido, sabemos que el enemigo nos ha quitado muchas cosas. Nos ha quitado la paz, nos ha quitado la bendición, la provisión, la salud, nos ha quitado muchísimas cosas. Trae a nuestros muchachitos ahí por un lado y por otro, en las escuelas y en todas partes. Nos ha quitado muchas cosas que tiene ahí. Bueno, como sabemos que es un ladrón, Jesucristo dijo, vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos una vida, y una vida que abundante. Dice, pero si es sorprendido, es fácil. El enemigo ya nos robó. Y el Señor ya le dio la orden que cuando usted y yo llegáramos nos lo tenía que entregar. No le pertenece a Él. Ponga atención, oh, esto es emocionante. Cuando Cristo es tentado por el enemigo, le dice el enemigo, mira, si te postras y me adoras, todas las riquezas y la gloria de estos reinos te la entrego, porque a mí me ha sido entregada. ¿Sí? Cristo todavía no moría en ese momento. Cristo le respondió como un creyente debía de responder: a tu padre honrarás y solamente a él adorarás. Pero a usted y a mí, desde el momento en que Cristo en la cruz del Calvario le quitó todo y lo exhibió en vergüenza, ya el enemigo cree que todavía puede seguirnos diciendo, usando la misma táctica, todo el dinero es mío, la gloria de los reinos es mía, y se la entrego a quien quiera. Decía a mí una mujer en mi tierra, cominos, el dinero y toda la gloria de los reinos es de mi Dios, es de mi Rey, es de mi Señor. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como sabemos que lo tiene y no le pertenece, es un bandido. Dice, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. En otras palabras, siete veces. Si tú vas por $1,000, te va a tener que entregar 7,000. Amén. Si vas por tu salud, si vas porque te quite un poco la fiebre que está atacando tu cuerpo, va a tener que entregarte eso, darte la sanidad de la fiebre que te ha robado. Es más, te va a fortalecer, te va a hacer como a una persona de 15 si tienes 50. Te va a quitar algunas cuantas arrugas, va a tener. Creo que me estoy ya saliendo ahí. Quiere decir que el enemigo va a tener que entregar esto. Mateos capítulo 11, versículo 12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los que son valientes, dice que pretenden con fuerza arrebatar el reino.
Dice, tratan de acabárselo. No, no lo vamos a acabar. El reino de nuestro Dios es muy grande. Sí, muy grande. No nos lo acabaremos jamás. Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Estamos de acuerdo en esto. Deuteronomios capítulo 11 versículo 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él lo ha dicho. Déselo a nuestro Dios, iglesia. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti el mal no llegará. Deuteronomios 1:6. Jehová nuestro Dios nos ha hablado en Horeb, en el desierto, en el monte donde Dios nos encontró, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Bendígalo. Le invito a que se ponga de pie mientras el grupo pasa por aquí. Tenemos que hacer un cambio de nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12 versículo 2. Tenemos que... El pastor José Luis me hace una pregunta hace unos días. Es muy, muy extensa, no podría explicarlo en este momento, pero lleva la misma línea. Y me dice: hermano, ¿cómo está el asunto del éxito, de la victoria? ¿Es que se requiere de que nosotros le pidamos a Dios y Él nos dé la victoria al 100%, o que solamente le pidamos a nuestro Dios? ¿O se requiere que también nosotros nos lancemos y hagamos algo? En otras palabras, la victoria es si nos lanzamos a conquistar algo, o si es Dios quien nos la da. Le respondí inmediatamente. Claro, después de explicar algunas cosillas, le digo: escúcheme, hermano, la Biblia lo explica claramente. El Señor nos concede el honor de convertirnos en su socio. Dios hizo sociedad con Abraham, de usarle para que a través de él fueran salvas o benditas todos los pueblos de la tierra. Dios entra en sociedad con nosotros como sus hijos. Y si usted y yo nos lanzamos algo que sintemos en el corazón, nos lanzamos, el Señor nos va a prosperar en eso que nos lancemos. La Biblia dice que los hijos de Dios, todo lo que hagamos va a prosperar. Pero si no hacemos nada, si no se siembra nada, se va a cosechar nada. Entonces, hoy en este día yo quiero motivarles y exhortarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que al momento de pasar este lugar, usted venga a entregarle esa necesidad al Señor, ese malestar, esa enfermedad, y a decirle: Señor, revélate a mí cómo es que puedo tomar posición de lo que tienes para mí, porque he escuchado tu palabra y yo también lo sé, que ya me la has entregado, que necesito desposeerla. También comprendo que el enemigo va a querer oponérseme. Recuerda que si has estado peleando solo, la legión que te espera es muy numerosa, supera el número de autoridad que Dios te ha dado, de 1 por 1000. Tienes que usar una compañera, un compañero, para poder tomar, conquistar ese número de enemigos que vienen contra ti. Muy interesante, cuando Jesucristo entra a la tierra para enseñar a los discípulos de Gadara, inmediatamente el enemigo vino a su encuentro. No me atormentes. Muchos de los cristianos, cuando el mal viene en su encuentro, no alcanzan ni a expresar una palabra, le dan la espalda y se echan a correr. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando entras en el negocio y se empieza a complicar, no. Piensa en lo que te estoy compartiendo en esta mañana. El enemigo viene y lo miras horrible y se mira feo, no temas, porque viene a pedirte que no lo perturbes, que tengas compasión de él. Pero tú y yo, como hijos de Dios, no tenemos ninguna razón por cual tener compasión del enemigo.
ya está vencido, ya el Señor lo derrotó. Vayamos tú y yo y desposeamos al enemigo de lo que nos pertenece: nuestros hijos, nuestra salud, nuestra paz y nuestros bienes, para tener abundancia en la tierra. Para los que están sin papeles, sus papeles, no interesa lo que diga el presidente de Estados Unidos. El Señor es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella existe. Él es el que establece reinos, reyes y quita reyes. Adoremos a nuestro Dios mientras tú platicas con el Señor, y dale gracias si Él te ha revelado algo que tú puedes poner en práctica este año 2018. Mientras lo adoramos con esta estrofa. Pueblo, y tu bendición sana al enfermo, provee al necesitado, Señor Dios.
este momento declaramos que un manto de sanidad es depositado sobre toda la iglesia Cristo Viene. Y sobre los que no se encuentran aquí, Señor, y están delicados de salud, enviamos palabra de sanidad a su cuerpo. Si es una sanidad, Señor, Padre, no es suficiente, derrama un milagro, Señor. Un milagro en el nombre de Cristo Jesús sobre ese cuerpo, Señor, que es de tu hijo, de tu hija, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, declaramos esto ya un hecho para gloria tuya en el nombre de Jesús. Oh, gloria, gloria, bendice a nuestro Dios. Una vez más, con este estrofa. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.